Bien, para esta ocasión tengo los Xiaomi Piston Hybrid. Lo compré en el viernes negro, me llegó a costar $10. El precio normal es de $20 hasta 25 en algunos casos. Y voy a hacer el desempaquetado y la primera impresión de este audífono de Xiaomi. En cuanto al contenido, bueno, ha sido un poco difícil abrir la bolsa. Tenemos a los Piston Hybrid. En este caso no son como la presentación de los Piston 2 o Piston 3. Es un poco más minimalista y reducido. La caja es un poco más grande. La de Piston 2 y 3 más o menos llegaba hasta por acá. Esta es más larga. Como siempre Xiaomi, un poco gomosos sus empaques. Vamos a intentar abrirlo, parece que es por acá. La verdad que los Xiaomi Piston 2 eran más fáciles de abrir. Esto lo hace más trabajoso el empaque. Bueno, en realidad, ya, por fin. Se demoró más o menos entre 2 meses en llegar por unos problemas de las compañías acá que había tenido el courier en mi país. Y no quiere caer sus paquetitos, son los repuestos. En cuanto a accesorios, con el Piston Hybrid incluye esta cajita, que por cierto tenía una pestaña para poder jalar. A ver, vamos a ver. Todo en esta caja, la verdad que es un poco difícil. No sé por qué Xiaomi se ha tomado el trabajo de hacer eso. En las otras versiones era demasiado simple. El XL, el S y el M, si mal no recuerdo. O el XS, que le habían renombrado en el Piston 3. Tres pares adicionales a los que ya vienen en los propios audífonos. Como podemos ver, tiene una pestaña inclusive acá para colocar. Y lo devuelvas. Como podemos ver, acá tiene un pequeño manual. Como siempre Xiaomi trae sus manuales. Bueno, ya sabemos que está en chino. Este es el manual que podemos encontrar en los Xiaomi Piston Hybrid. Este es en cuanto a subir y bajar el volumen para poder responder llamadas. El micrófono, bueno, acá te explica creo que lo mismo. La verdad que sus manuales de Xiaomi son en chino. Bueno, los repuestos, XL, M y XS o S, aparte de los que ya vienen, vienen esos tres pares adicionales, el diseño, cómo colocar, todo eso. Acá supongo que nos está hablando acerca del cable de Kevlar y el reforzado que tiene el audífono. Acá en la parte posterior tiene un código QR y supongo que acá es alguna especificación o algo así. No se puede entender. Entonces, en cuanto a todo sobre el manual, estos son los audífonos. Buena presentación, por cierto. Aunque extraño los anteriores porque eran más bonitos y para regalar no quedaba tan mal. Vamos, vamos. A ver. Sigue siendo el material, un material de tela. No sé si puedo, no enfoca en realidad la cámara. Sigue siendo un material de tela reforzado con Kevlar internamente. El cable es directo 3.5. En cuanto para responder llamadas, subir, bajar el volumen, es un poco más chico que la versión 3. Y bueno, acá el micrófono. Este es el auricular. Van directo a tus oídos. Tienen la parte de acá para que lo sujete. Material, este es el lado derecho, este es el lado izquierdo. Se siente bien en realidad el diseño. Aluminio. Voy a ver qué tal suena, qué tal va con la música y todo eso. Esta es una prueba en cuanto al audio de los Xiaomi Piston Hybrid. El audio original con el que grabo es del Galaxy S6. Esto es con el micrófono, como tal. Creo que van bien en cuanto a sonido, pero prefiero los Piston 3. No voy a ser tan exquisito en cuanto a sonido, pero no me gusta el hecho de que los bajos estén tan presionados, por así decirlo.
y los graves no son tan buenos como los anteriores piston, y al igual que la presentación de la caja. Esa sería mi valoración. En cuanto a diseño, sí me gusta. Son bonitos. Son para regalo, mayormente va a ser perfecto. Pero la caja ya no son como los Piston 2, Piston 3, al igual. Así que mi recomendación es que vayas por unos Piston 2. Y no digo que si encuentras una oferta como la mía de $10 no la aproveches, pero yo me quedaría con los Piston 3.